La profesión de DJ implica tener una ferviente pasión por la música y de generar empatía con tu público. Tal es el caso de Alan Salomón, DJ mexicano quien desde hace 4 años inició de lleno en el mundo de los beats y las tornamesas. Como DJ productor empiezo en 2013. Sinceramente tengo mi carrera está en pañales. O sea, yo empecé todo se ha dado muy, muy, muy rápido. Pues muy padre, es un trabajo increíble. Me encanta, soy apasionado de la música desde chiquitito. Entonces poco a poco fui como forjando este conocimiento y ya más tarde me metí a cursos, a diplomados para poder perfeccionar mi técnica, tanto de producir como por supuesto que de tocar. La vida como DJ, hay dos facetas, una como DJ y una como productor. Abajo ahí en mi casa, que es mi estudio también, tengo una parte que tengo ahí mi teclado y donde produzco, que es con la Mac, ahí hago todo lo que son las mezclas, tengo ahí monitores y todo. Y por otro lado, tengo un controlador, un Traktor S4, donde estoy, híjole, todos los días, tratándome de actualizar con nueva música. Me fijo en dos cosas principalmente. En mi música tengo que estar muy concentrado en qué está tocando, qué viene, qué está tocando, qué viene. Yo estoy mezclando una rola y sé perfectamente cuál es la que sigue. Y ya estoy acá y sé perfectamente cuál va a ser la otra. Entonces estoy muy concentrado en lo que está pasando acá y por supuesto de reojo viendo la gente, cómo está funcionando. Importantísimo, esas tres cosas, importantísimo. Conocer tu música, tenerla bien ordenada, conocer la gente, en dónde estás tocando y conocer el equipo. Si tienes estos tres elementos en sintonía, vas a tener una buena presentación. Pero sí es un trabajo, sí es un trabajo. Los promotores te contratan para que tengas un buen show, la gente paga un boleto para irte a ver. Entonces, para la gente que dice, va y le pone play, no, bueno, o sea, no es así. Siempre importantísimo mantener lo que es un lado la fiesta, pero saber que esto es un trabajo. La gente se va a divertir, tú vas a trabajar y después te diviertes. Yo estoy aquí para tocar a personas y si mi música está tocando a la gente, si lo está ayudando a divertirse, a convertirse en unas mejores personas, en un mejor ser humano o simple y sencillamente pasar la bomba ese viernes en la noche, pues me doy por bien servido.